postre vamos a hacer el acto protocolario que todos los años nos ocupa. En primer lugar, quiero agradecer al Hogar del Pensionista y en su representación Antonio y toda su junta directiva el que nos haya facilitado el trabajo tan enormemente para hacer posible esta Semana del Mayor. En segundo lugar, hombre, quiero detener hoy un detalle importante también con quien tantos años ha estado con nosotros acompañándonos como representante de vosotros y vosotras al frente de la Asociación de Pensionistas Nuestros Padres del Sur de las Penas, a Dolores. Este es su primer año sin ser presidenta y el primero de Antonio, lógicamente, al que hay que dar también la enhorabuena. Quiero saludar también grandemente a nuestros compañeros de corporación, a Fernando, a Manolo, a Azucena, a los campos de Ovenir, lógicamente, a acompañar este acto de homenaje a nuestros mayores, que está dedicado lógicamente a todos, pero no exclusivamente, y por diferenciar un poco también a José y a Conchita, ¿no? Disculpad a Azucena. Si podéis cruzar una palabra con ella, pues veréis que habla un poquillo. Y la criatura pues no puede dedicaros, como delegada de área, que no puede dedicaros las palabras que estoy seguro de que lleva en el corazón. Disculpad también por un poquillo de tortículos que os va a dar también por mirar la pantalla. No tenemos ya cojones de ponerla en condiciones de ponerla más derecha, ¿no? Especialmente quiero dedicar también estas palabras y este agradecimiento y este reconocimiento a José y a Conchita y a su familia, ¿eh? Porque son muchos, ¿eh? Hablábamos antes, Marilu. Hablábamos antes ahí en la mesa, Marilu, yo de cuántos bizantinos hay aquí hoy. Pues lo dicho, que os sirva de precedente para la Navidad y que os volváis a juntar en Navidad, que eso es lo más bonito que hay, estar en familia y celebrar como estamos celebrando hoy este reconocimiento a José y a Conchita, que se lo merecen. No, lo siguiente. Decir también, y hombre, hablar un poquillo aquí aparte, ¿no? Decir también que trasladaron mi más sincero agradecimiento por haberme permitido, todos vosotros y todas vosotras, con todos los que faltan y con todos los que se han ido sumando a lo largo de los años, el haberme permitido a mí personalmente estar 20 años compartiendo con vosotros un día como el de hoy. Creo recordar que no he faltado ni uno en los últimos 20. Y espero no faltar, porque como ya mismo es un pillo por la edad, pues espero no faltar también. Pero de todas maneras, agradeceros enormemente, de verdad, que me hayáis permitido el estar 20 años con vosotros, año tras año, homenajeando particularmente a dos personas, o a cuatro, había años de seis o de ocho, pero en fin. Pero compartiendo con vosotros, con todos vosotros y con todas vosotras, el hecho de esta Semana del Mayor, que de verdad que para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero orgullo el que me lo hayáis podido permitir. Como sabéis, y desde punto y hora de que encabezamos el equipo de gobierno, Fernando y yo y el resto de compañeros, pero lo digo Fernando y yo porque llevamos mucho más años que todos, ¿no? Entre CEA y CEA siempre hemos tenido nuestros mayores de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque mejorando la vida de nuestros mayores, el resto de generaciones que vienen por detrás se lo encuentran el camino hecho. Eso lo habéis enseñado vosotros de toda la vida, de toda la vida. Preparar el camino para los hijos. Pues nosotros siempre hemos pensado lo mismo. Hemos pensado que preparando el camino y dejando la vida más fácil para nuestros mayores con todo lo que hemos podido humildemente hacer, ¿no? Ayuda a domicilio, teleasistencia, digo la gestión, gestionarla, ayuda de emergencia, ahora la residencia, que ya os quiero comunicar que el primer pago ya no lo ha hecho la Diputación, que en breve, posiblemente en este mes que viene, saldrán los pliegos para empezar la segunda fase de la obra de la residencia, que siempre ha sido ese granito que hemos tenido
tanto Fernando como yo, porque entendemos que el hecho de tener un familiar que necesite de estos servicios de residencia y tenerlo fuera de nuestro pueblo supone un hándicap. Yo a mi papá y a mi mamá el día de mañana los quiero tener aquí en mi pueblo, y cuando puede haberlo... No, sí, yo lo digo egoístamente, ¿por qué? Porque pensando en ellos dos, pienso en el resto de los demás, ¿no? Pienso en todo, en Dolores, en Antonio, en Manuel y en Juan. Y en Antonio, o sea, en todo. En fin, que no os quiero calentar más la cabeza, que de verdad, que os quiero agradecer de verdad, de corazón, el hecho este que he dicho antes, de que me hayáis permitido estar 20 años con vosotros y los que nos quedan. Os dejo con Fernando y damos paso al homenaje. Muchas gracias. Llevamos muchos años, yo como concejal de servicios sociales durante muchos años he estado trabajando para el bienestar, para luchar por el bienestar de los mayores. Pues mira tú por dónde, que ya soy mayor, ya estoy jubilado y ahora pues soy el secretario del hogar de pensionistas, así que seguiremos en ello hasta que podamos. Seguidamente vamos a pasar a rendir homenaje a un matrimonio de los que voy a leeros una breve reseña de su vida. Tengo que disculpar a mi compañera Azucena, que está totalmente afónica, y ella le hubiera gustado hacerlo, pero bueno, no pasa nada porque aquí somos un equipo y lo que no puede hacer uno lo hace otro, y así estamos. En primer lugar, Conchita González Triviño, que tiene 71 años, si no te importa que lo diga, porque es que está espléndida. ¡Qué gusto! Más conocida como Conchi, nació el 26 de septiembre de 1951 en Encinas Reales, en la calle Barrio Nuevo. Su padre se llamaba Manuel y su madre Teresa. Su padre trabajaba en el campo y su madre conciliaba el trabajo en las diferentes campañas agrícolas con las tareas de la casa y todo lo demás. Conchi es la segunda de un total de 3 hermanos, un varón y 2 hermanas. Un varón que fue compañero nuestro también y que también trabajó muchísimo por nuestro Encinas Reales. A día de hoy viven 2, Conchita y Dolores. Gracias al trabajo continuado de sus padres, tuvo una buena infancia. No pudo ir apenas al colegio y solamente 2 meses al año, que era el tiempo que le daban sus padres, porque cuando no estaban trabajando. Sus padres iban al cortijo, de cortijo en cortijo, durante la campaña agrícola, recorriendo la mayoría de los cortijos de Córdoba y de Málaga. Con 8 años empezó a trabajar ya en el campo. Trabajo duro. Conchi era una niña muy activa y encantaba, y le encantaba jugar a las canicas, a las ruedas, saltar, al escondite y a disfrazarse, por supuesto. Supongo que la música le encantaría. Le gustaba muchísimo compartir ratos de juego y diversión con las amigas, cantando canciones antiguas, por supuesto. Hizo la comunión con 8 años. Su madre le pudo comprar el traje que lo estrenó ese mismo día. Le hacía muchísima ilusión los Reyes Magos. Y un año le trajeron un muñeco de cartón que era su preferido. Fue una ilusión tremenda para ella. Y le puso de nombre Pepón. No se despegaba de él. Hasta que un día, jugando con su prima, qué mala pata tuvo y este se metió en el agua. Adiós a Pepón. Aún recuerda ella cómo lloraba por su muñeco Pepón. Durante la adolescencia le gustaba pasar grandes ratos con las amigas, pasear y jugar con ellas. Conchita acompañaba y compaginaba siempre un trabajo en las diferentes campañas agrícolas, aceituna, algodón, remolacha, etcétera, con colaborar con su madre en las tareas del hogar. También durante esta época aprendió a bordar, como muchas mujeres de este pueblo, ¿eh? Y además, cuando tienen tanto talento, siempre hay que manifestarlo de alguna manera. Y así fue su vida, de infancia y adolescencia. José Pérez López
que tiene 73 años, pero aunque no lo aparenta, pero los tiene. Nació el 2 de abril de 1949 en Lucena, en la calle Juan Blanca. Su padre se llamaba Vicente, su madre María. Su padre trabajaba en el campo y su madre compaginaba el campo con las tareas de la casa, como era normal en aquella época. Era el quinto en un total de 10 hermanos, 6 varones y 4 hembras. Afortunadamente, viven todos, Vicente, Juan, Emilio, José, Josefa, Martina, Antonio, Aurora, Cérvulo y María Luisa. Vivían en el cortijo Huerta Jurado que tenían arrendado. En el cortijo también vivían con su tío Antonio José y su tía Ana María, con sus 9 primos. Imagínense lo divertida y entretenida que podía ser la vida de un niño de esta edad en un cortijo con tantos hermanos y tantos primos. Tuvo una infancia estupenda y no pasaron ningún tipo de necesidad, ya que en el cortijo tenían de todo. Tenían un huerto espléndido y todo tipo de animales, vacas, suizas, un montón de cabras, cerdos, gallinas, etc. El cortijo estaba muy cerca del río Anzur, tan cerca que una noche tuvieron que salir rápidamente porque se inundaba. El río dio más de un susto, y estaba su hermano Antonio a punto de ahogarse. Afortunadamente, José, de un puñado, lo sacó del agua y tuvo mucho tiempo sin poder dormir porque le cautivó aquellos momentos, ¿no?, que prácticamente le salvó la vida a su hermano. Y yo lo repito porque él en algunas ocasiones lo ha contado, ¿no?, y fue un momento súper grabado en su mente para toda su vida, ¿no? Iba 2 días a la semana al maestro Marcos a dar clases en el cortijo, y las clases en el cortijo con 19 niños tenían que ser bastante entretenidas, por supuesto. Como no sabía leer y escribir bien, comenzó a escribir durante las noches a encinas reales. José comenzó a trabajar muy pequeño en el campo. Recuerdo todavía que su primer jornal lo ganó con 8 años. Ganando 8 duros, de sol a sol. Con 14 años y comenzó a trabajar con una yunta de mulos. Dios mío, por Dios. Como quería comprarse un reloj, su padre le encargó un trabajo en el campo y se lo hacía, pues se lo compraba. Pues, ¿qué creéis que pasó? Pues evidentemente lo hizo, claro que sí. Se puso a trabajar para tener un reloj para saber a qué hora vivía en la vida. Y a partir de entonces pudo controlar las horas mientras que estaba trabajando. Hizo el servicio militar en Ovejo, en Córdoba, prácticamente cerca, durante 13 meses. Hizo también un curso de mecánico de automovilismo y estuvo muy a gusto, ya que posteriormente se metió en ordenanza en el cuartel. Bueno, pues a partir de ahora, esa fue su vida de pequeño, de infancia y de adolescencia. Pues ahora vamos a comenzar a relatar su vida en común, la vida de José y de Conchi en común. Conchita y José se conocieron el día 22 de diciembre de 1970. Les tocó la lotería, por supuesto, al encontrarse, ¿no? Con 19 y con 21 años respectivamente, se conocieron dando vueltas por el pueblo. Lo que se hacía propiamente, pasear y dar vueltas, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, hasta que José le pidió la mano al padre de Conchita, que trabajaba en el campo. Estuvieron 2 años y medio de novio, casándose el día 22 de abril de 1973 en la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación. La boda la celebraron en el patio de los padres de José. A pesar de la lluvia, pasaron un día estupendo. La noche de boda la pasaron en Lucena. Continuamente continuaron su viaje de novio a Granada, donde solamente estuvieron un día, ya que no se fiaban de la casa donde lo hospedaban. Al día siguiente se dirigieron a Málaga. El viaje fue muy breve, ya que el día de San Marcos estaban de regreso en Encinas Reales. Se fueron a vivir a la calle Obispo, era una vivienda cedida por Emilio, que era hermano de José.
y posteriormente se trasladaron a la calle Barrio Nuevo para establecer definitivamente en la calle Vicente Rossio número 15, donde actualmente viven y que continuarán residiendo durante muchísimos años. Fruto de este matrimonio han nacido tres hijos: Marilú, José Luis y Manuel. Tanto José como Conchi han luchado mucho para sacar adelante a su familia. José ha estado durante 23 años de tractorista, mientras que Conchita ha compaginado las diferentes campañas agrícolas con las labores de su casa. La familia ha ido creciendo y a sus tres hijos le suman 7 nietos: Juan Antonio, Luz María, Javier, Alejandro, David, Taline y Miguel, perdón. Todos ellos le adoran a su abuelo, pues son personas encantadoras, lógicamente. Y desde que se jubilaron, no han parado de hacer cosas. Conchita se matriculó en la escuela de adultos para aprender bien y leer, a leer y escribir. Ambos participan en todas las actividades que se organizan en el hogar de pensionistas, en los bailes de Solón, que son los que sacan matriculados, ¿no? Lo digo yo por experiencia, que también estoy en la escuela y no saco ni el aprobado. Araguayín también sacan buenas notas, van a las charlas, senderismo, a los viajes, a todo. Son personas implicadas en la vida y se relacionan, tienen muy buena relación con todos sus vecinos y todos sus amigos. Siempre tienen una sonrisa entrañable y son muy afectuosos con todos. Conchita y José se sienten muy queridos por toda su familia. Actualmente siguen iguales de felices y enamorados que cuando se conocieron, y con muchísimas ganas de vivir y disfrutar de la vida. Se sienten muy afortunados de tener a todos sus hijos y nietos que residan también además en el Cinerrales, que suelen reunirse con mucha frecuencia en la cocina de Marilú, donde no paran de inventarse eventos: la miga, la paella, la nochebuena, el cumpleaños, el salto, bueno, y todo lo que es. Cualquier pretexto es bueno para reunir toda la familia y para pasar un buen rato y poder disfrutar todos juntos. Muchas felicidades y largos años en la vida en nombre de todos y todos los que estamos aquí presentes, y felicidades. Muchas gracias. Conchita y José. Tengo que decir que todas estas palabras son, y también tenemos que disculpar a Merchante, Juan Antonio Merchante, que no ha podido estar hoy aquí con todos nosotros como le hubiese gustado, por un asunto de trabajo que ahora tiene que estar en otro sitio, en fin, pero le hubiese gustado, pero bueno, él le hizo la entrevista, ha hecho la redacción del texto y yo creo que ha dado en el clavo porque ha definido perfectamente la personalidad de estas dos maravillosas personas. Muchísimas gracias y enhorabuena. Solamente darle las gracias a todos los que han participado en el homenaje de estas dos grandes personas, que son José y Conchi. No me quiero entender porque es que no, aparte de que estoy nervioso, no puedo decir muchas cosas. Solamente daros las gracias a todos por la asistencia tan multitudinaria que ha habido. Estamos más gente, creo, que nunca, en un homenaje a una pareja. Y ellos son José y Concha. Un fuerte aplauso, por favor. La placa dice así, que vio menos que el mundo. El excelentísimo ayuntamiento de Isabel y el hogar del pensionista nuestro padre Jesús de las Penas, en homenaje a don José Pérez López
y Concepción González Treviño, en reconocimiento a su admirable trayectoria de vida en pareja. Un fuerte aplauso para ellos. Por tu gran carisma, confianza, por ser tan servicial con nosotros. Tu sacrificio es admirable y tu forma de querer a los demás, inigualable. Siempre tan altruista, no has dado de más sin importar con cuánto te quedaras tú. Abuela, eres la muestra más clara de honestidad, de cómo hacer las cosas bien. Eres nuestra mejor consejera. En tu corazón nunca ha habido un espacio para el odio. Siempre hubo un mayor espacio para arreglar todo con amor, en lugar de rencor. Nos había enseñado todo lo que sabemos. Había estado siempre a nuestro lado, ayudándonos a cargar los ladrillos con los que hemos ido cargando durante el camino. Y aunque nos hayamos desviado y algunos de esos bloques se hayan quebrado en otros, sabemos que siempre podemos contar con vuestra ayuda para volver a armarlo. Gracias a ustedes, aprendimos que lo mejor de la vida son las personas con las que convivimos, las que forman parte inherente de nuestra vida. Esas que te quieren incondicionalmente desde que naces y que no hay mayor regalo que compartir la vida con ellos. Por eso, a día de hoy, vuestra mayor ilusión era que estuviéramos todos unidos. Y eso sí que es un regalo que dura para siempre. Vosotros sois lo más valioso que tenemos en nuestro camino y el mejor modelo que se puede tener en la vida. Las personas no son eternas, pero sin duda alguna ustedes lo son para mí. Gracias por enseñarnos a vivir. Os queremos. Y también unos amigos de esta pareja de Nueva Cartella también quieren presentarle un pequeño obsequio a ellos, porque la amistad también hay que valorarla mucho y mirar. El amor de la vida. Muchísimas gracias. Gracias.
con expresión, cariño, para vuestro amigo de Nueva Castilla. Muchas gracias. Y deciros también que ahora cuando comience la orquesta Medina a cantar, pues José y Conchi tienen algo que enseñarnos, ¿eh? Porque ya he dicho antes que son los que sacan la matrícula de honor, ¿eh? Así es que, venga, a seguir pasando lo que ya disfrutar. Muchas gracias a todos. Atrás no se fue y en la sombra.